Hola amigos, nuevamente con ustedes desde el restaurante Jamón Ibérico Pata Negra de mi amigo Felipe, Felipe Pérez Montero, es como le gusta a él que lo llamen. El programa de hoy es un programa especial porque tengo amigos en el programa, Eddie Calderón, César Espinosa, dos invitados que van a hablar, vamos a discutir un poco de política porque ha habido temas interesantes esta semana, acontecimientos diría yo, como es el hecho de la celebración de los Óscar y el discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso en el día de ayer, anoche, tuvo lugar. Eddie Calderón es un personaje con el que puedes pasar horas y horas y horas conversando y puedes hablar de cualquier tema y no te aburres, te hace reír, ustedes lo conocen, no solo es el humorista de que ustedes han visto por televisión y que escuchan en Radio Poderosa todos los días a la 1 de la tarde, sino que es escritor, es un mimo increíble, tú no puedes, él ve a una persona e inmediatamente la imita, y es el primer entrevistado con el que voy a conversar en la noche de hoy. Solo los invito a que pasen esta hora, que va a tener dos partes, porque es realmente por la calidad de invitados y por los temas que vamos a tratar, incluyendo la política, incluyendo la visión incluso que tuvo mi tío Guillermo Álvarez Guedes sobre la situación de los ilegales. So, eso es una sorpresa que le tengo para ustedes en la segunda parte de este programa especial. Y aquí estoy con mi primer invitado, Eddie Calderón, locutor. ¡Qué maravilla estar con Hilda para acá! ¿Cuánta gente no quisieran estar en este programa? Y ella me dijo, Caldero, porque ella me conoce de la Primera Guerra Mundial, me dijo... Oye, no, ¿pero qué es eso? Bueno, la segunda entonces, cuando la guerra... No, que segunda, de verdad, que no ha pasado todavía. Okay, Irak. Irak, que todavía estamos con el remanente de ellos y nada, muy contento de estar aquí. ¿No me ha dejado presentarlo? No, pero no, bueno, ¿le no, zumba no, esto? De verdad, ya todo el mundo sabe. Okay, yo sé que todo el mundo te conoce, pero yo quiero decir que... Porque de verdad, este es tu programa. No es mío, yo me meto de fresco, porque hay amistad. No, pero también yo me he metido en el tuyo y no te he dejado hablar, que me pasó una vez. Sí, pasó. Cuando... pasó una vez cuando yo subí, él me dijo, tú viniste con el rubio de la... y yo no entendía... Yo no entendía lo que me estaba diciendo. Después les voy a explicar. Bueno, se trata de Donald Trump. Yo no, a mí no me gusta hacer, digamos, mofarme de claro. Él, porque lo están haciendo tanta gente por todos los canales, sobre todo los canales hispanos, por todos los canales liberales, porque yo prácticamente... Yo creo que es exagerado. Demasiado. Hay que contar con el momento histórico que vivimos. Vivimos un momento como nunca antes. ¿En qué sentido? En este. La polarización que hay en el mundo hoy por hoy. O la gente son contra Trump o a favor de Trump. No hay nadie término medio. No hay nadie que te dice, chicos, si tú supieras, como pasaba con Reagan, como pasaba con Carter, como pasaba con cualquier otro presidente. Pero quizás eso cambie. Pero bueno, de todas maneras, participé en el programa de él y él me hizo eso, la risa que me dio fue así, porque yo no entendía lo que me estaba diciendo. Bueno, Eddie además es humorista, además de ser humorista, es escritor, escribe música también, hace música, es un mimo increíble, él ve a una persona y la puede imitar, a los 5 minutos Eddie está haciendo exactamente lo que esa persona, cómo esa persona habla, cómo esa persona es, etc. No tengo que presentarle porque Eddie es demasiado popular no solo en este pueblo, porque tú has salido a Nueva York, has ido a muchos lugares, sí, o sea, sí. Internacionalmente. Con Eddie quiero hablar de las presentaciones que ha hecho. Él se presentó hace poco con Mirtha Medina. De la Medina en de Calderón. En un espectáculo. Llamado, sí. De la Medina de Calderón, lo hicimos en Casa Panza. Fue un tremendo fracaso. ¿Cómo surgió esa idea? Te voy a decir por qué. Porque Mirtha estaba promoviendo un evento de ella el 28 de...
enero, que era su cumpleaños. Sí, ella es acuariana. Ajá, y yo estaba en West Palm Beach ese mismo día, entonces me dice Mita en mi programa, chico, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y a mí me encantó. Aparte de eso, vamos a partir de una cosa. Yo soy un artista, pero la gente me considera como humorista, comediante, imitador. Pero yo he trabajado muy poco con personalidades como Mirta, que no tiene nada que ver conmigo, aunque Mirta tiene beat cómica. Sí, Mirta ha trabajado en el mucha. Teatro musical, sí. Y Mirta ha hecho muchas cosas lindas. Sí. Y le propuse, después que ella me comenta esto, le propuse hacer a piano, hacer cosas, que me cantara canciones mías. Que fue. ¿Pero de qué trata? Cuéntanos de cómo de es la el espectáculo. La Medina Calderón es una cosa que, para que te hagas una idea, yo comienzo a piano hablando de las cosas. ¿Tocando el piano tú? No, acompañado del maestro José Negroni, que no debía llamarse Negroni, sino Gordoni. Blanconi. Oh. O Blanconi, Negroni, porque es Anchoni. ¿Y entonces? Entonces, es un espectáculo donde yo comienzo con humor, pero haciendo mofa, utilizando tu palabra, del mundo actual, de los grandes cantantes hoy por hoy. Por ejemplo, tenemos... ¿Pero es imitación o es o un poco de burla? Y algunas canciones parodiadas. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos ahí del príncipe de la bachata hoy por hoy. Entonces, el príncipe de la bachata se llama Romeo y canta como Julieta. Y entonces, esa contradicción la planteamos ahí musicalmente. Y tengo entendido que tú también imitas a Raúl, que hacen una especie de dúo donde tú imitas a Raúl. Imitamos a Raúl. El dúo inicial que tuvo Mirta. Hicimos una pequeña evocación a Raúl, un poquito muy... Si tú me quieres, voy a gritar. Esa cosa raúlica, ¿no? Yeah. Y Mirta canta mejor ahora que cuando era jovencita. No me digas, yo últimamente no la he oído cantar. Mirta canta mejor. Yo estaba en la parte que le toca a ella. Después que termino yo, la presento. Y después nos unimos los dos a piano a hacer canciones mías, la parodia. Y al final terminamos cantando una canción mía que es muy optimista, es muy loca, pero que tiene una visión muy poética y optimista, repito, de la vida. Yeah. Porque la canción dice, para sentir emoción al escuchar la canción, para eso vivo. Si alguna noche se va, espero lunas y más, para eso vivo, para despacio correr y de otro tiempo yo seré mi destino. Y aquella lluvia parar y hacerte un día especial, si estoy contigo. Por eso vivo, llevando las maletas de un amigo, que no resulte carga, sino abrigo, para eso vivo. Vivo para salirme a veces del camino, llevando en la conciencia lo que elijo, una flor, un mejor color, para eso vivo. Para besar mil veces alguna que otra boca, bajarte alguna estrella si eso te provoca, mirarme al espejo, no solo al desnudo, sentarme sobre piedra y saltar todos los nudos, para eso vivo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! El guajiro es profundo, ¿no? El guajiro no. Es muy profundo él. Sí, vaya. Pues ¿dónde está Felipe? Nos va a traer algo Felipe para picar. ¿Cómo no? Felipe. Pero tú me vas a... Tú tienes una presentación con Roberto Jordán, tengo entendido. La presentación es Emanuel Artime, el 25 de este mes. Ok. Yo lo conozco a él y me llevo muy bien y me sugirieron que yo fuera el animador y yo dije, pero por Dios, a mí me encanta lo que hace Roberto Jordán y es un hombre con una vitalidad impresionante. Y va a ser acompañado por Los Carlos, esa agrupación cubana de aquí que la gente la quiere mucho y van a estar tocando, obviamente. El 25 de este mes en el Artime. El 25 de este mes, que cae sábado, en el Teatro Manuel Artime. ¿Cómo te va en el programa de radio? Mira, Isla, ¿cómo yo te puedo decir? El programa de radio... Por ejemplo, yo no tengo otro pedido, enseguida que me llame otra emisora, me voy de ahí si me dan más billetes. Esa es la cosa que uno dice en televisión, pero yo como soy ya normal, pues la digo. ¿Cuál es el motivo de tanto tiempo Eddie en La Poderosa? La Poderosa ha sido la catapulta para hacer muchas cosas. Y es en este momento la emisora que más se escucha en Miami. Y es la emisora más cubana. Más cubana es que más cubana, se escucha. Porque yo he escuchado también otros que no son cubanos. Claro, que llaman a la emisora. Hay emisoras con calidad. No vamos a pensar que nosotros somos los últimos Coca-Cola. No, yo sé. Y mucho menos yo, mi horario. Pero mi horario ha sido un horario que ha ido cambiando. Primeramente yo estaba de 3 a 5. Después empiezo en el canal 41 a trabajar en horas de la noche con los mecos. Después de los fines de semana si hay un programa. Entonces he ido moviendo el programa para comodidad mía. Ay. Y entre tú y yo, me malcrian mucho, me dejan hacer lo que me da la gana
tranquilidad. Y entonces tú no tienes... Es que tú tienes una personalidad muy fuerte. Es imposible no dejarte hacer lo que tú quieras hacer. Bueno, eso excepto yo. No, porque tú eres mi amiga y aparte tú eres una mujer y eres guapa y tienes trascendencia. Y hay una cosa que aparentemente no lo hago, pero no es así. Yo soy muy old fashion, yo soy muy a la antigua. Tú eres una mujer que tienes que respetarte. Yo no, por ejemplo, pero lo que tiene pasó. ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo te dije? Una reciprocidad comercial, vaya, con aquí, pan, aprovecha para que estamos solos, pam, pam. Yo te voy a decir una cosa. A Eddie Calderón nunca se le hubiera ocurrido hacerle lo que le hizo el flaco largo este que le hizo a Warren Beatty. Oh, porque eso fue horrible, haberle quitado de la forma en que lo hizo. Mire, mi querido. Estamos amigo. Hablando de los Oscars. Warren Beatty, él estaba en ese momento anunciando, creo que fue La La Land. La La Land como la ganadora, la gran ganadora del premio Oscar. Y entonces viene, no me acuerdo el nombre de... Y viene esta persona y le quita el sobre para decir que no había sido, sino Moonlight. Pero de la manera en que lo hizo... Yo no vi los Oscars para empezar, yo no vi los Oscars. Yo vi nada más los... Porque después siempre te repiten los fragmentos más importantes. Sí. Y yo quería ver otra cosa y además me imaginé que iba a haber demasiada arenga política y yo no estaba para... ¿Cómo lo hizo? Yo me lo imaginé. En Bernal, lo del muro. Todo el mundo. Una de las negras más soberbias del mundo, que es Viola Davis, que es una excelente, yeah, que cogió un Oscar también. Todo el mundo. Cada vez que de eso vamos a hablar de todas maneras, okay, dentro de un ratico, porque no, quiero que César... más o menos que el programa como iba a caer. Entonces yo aprovecho y me meto en los campos que no me competen. No, si te competen, ¿cómo te vas a competir? Porque a lo mejor tú dices, no, eres muy fresco porque... Te pones no, ahí no a hablar nada, cosas que lo dejé haciendo. Para atrás. Lo dejé para atrás, a lo mejor tú y nada. Y yo no quiero salirme del libreto de como es este programa. ¿Estás llorando? Nada, es que me entendí. Ven acá, Felipe, por favor. Tráenos algo para calmar a este hombre. Eddie está llorando y de verdad que... Por favor, Eddie. ¿Sí? Siéntate bien, Eddie. Es muchas gracias. Por favor. Sí, por favor, estoy aquí a su disposición. Eddie tiene hambre. Ha venido con el estómago. Las lágrimas esas, Eddie, eran porque te tocó o por el hambre. ¿Cuál fue? ¿Qué te provocó el hambre? Yo no soy de mucho comer, yo lo que soy es de mucho beber. Te lo digo para lo tengas dispuesto ahí, pues. Y César también. Los dos. Eddie, delante. Pero no, ahora que estamos ¿Qué nos vas a traer para picar? Aunque él diga eso, detrás de la fachada. En serio, yo me lo he tomado en serio. No te preocupes, tenemos ahí como una roba y media de vino esperando. Qué lindo son esta gente. Soy yo. Tú no tienes idea de lo que es este restaurante. Yo soy descendiente español. ¿Sí? Mis abuelos son de Santander. ¿Quién, qué cubano no es descendiente de español? Bueno, es verdad. ¿Yo también? No, pero si hasta cualquier negrito en Cuba, cualquiera hacer eso. Sí. Mi abuelo es de Castilla. ¿Cómo es de negro, mi abuelo de Castilla? Claro, porque las mezclas que tenemos. No, y además se sienten orgullosos que eso es algo... Mira, yo te voy a decir una cosa. Oye, Eddie, él tiene que traer, espérate un momentito, sí. Él tiene que traer... Lo, para picar algo, ¿no? Claro que ¿no? debe traerlo, pero era tu labor decirlo. Sí, no, claro, no. Yo sé. ¿Qué vas a traer? Tráelo. Claro. Vamos a, pues, lo que identifica el restaurante es jamón, un buen jamón ibérico. Jamón ibérico. ¿Tú has probado el jamón ibérico? Y una tortilla que se está terminando de cocinar, la tortilla ya viene. Oh, ok. Entonces, vas a traer primero el jamón ibérico. Sí, pero con un compromiso, Eddie. No han firmado, pero compromiso al fin y al cabo. Claro. Me gustaría, por favor, no lograr ser lo famoso que tú eres, pero ser famoso en Miami. Prométeme que, por favor, me vas es a... Es muy difícil porque no hay una garantía de nada. Miami es tan raro. Por ejemplo, un día yo estaba... que parecía como que estaba medio en nota y no había bebido nada. Y la gente me miraba y decía, este utilizó estupefaciente o algo de eso, porque tenía coriza. Y la gente pensaba que uno estaba en otra época y uno no está, soy un padre de familia, un hombre decente. Bueno, no decente, pero decente, que mantiene su hijo. Y yo vi así el sol y lo vi que era como de cartón. Y eso es muy difícil en una ciudad como esta. Que no tiene como esta memoria, ¿en qué sentido? Que no tiene una memoria. Muy moderna, vete, muy joven. Vete a España, cualquier lugar de España,
para que tú veas. Hay historia enorme. La grandeza de la historia. Ya, claro, pero esa es toda Europa. Mundo. Por Dios. Toda Europa. Pero estamos hablando con españoles, que darle. Sí, está bien. No, pero Eddie, yo te pregunté otra cosa. Yo no quiero pasar en Miami como una pieza de museo. Yo te pregunté que me gustaría ser famoso en Miami, que me ayudaras. Bueno, yo te puedo ayudar. Oye, yo te estoy ayudando, que también. Tú estás hablando. Perdón, es verdad. Sí, mira, pero eso. Sí, pero estoy haciendo el programa desde aquí. Hazme el favor, cállate la boca ahora. Está bien, es verdad. Tráeme. Linda, ¿qué cosa? No, quiero hacer negocio ¿qué conmigo, cosa? También, quiero que me haga famoso. Mira qué egoísta, mi amiga. No, digo, pero no, Linda, no es para que te lo tomes tan en serio. Ya, yo sé. Pero por favor. No estoy hablando con ellos. Dime, tráeme. La fibra más sí. Tráeme el jamón. Sí, mira, también lloro. Tráeme el jamón, por favor. Que me desmayo yo también. Venga, tráigala. No me hagan más señales, no me hagan más señales. Están locos, la gente que está por acá atrás de las cámaras, están como vueltos locos. Y eso que tiene nombre de santo, San Francisco. Y el bueno, vamos entonces a una pausa. Vamos a una pausa comercial, a esperar que mi amigo, el gran chef de jamón ibérico Pata Negra, nos traiga su tortilla y el jamón ibérico. Eddie, ser cocinero y tener amigos como Hilda es lo mejor que te puede pasar. Menos mal, menos mal. Me ha dado un título, acaba de darme un título. Menos mal que la estás arreglando. No sé cómo. Vamos a la pausa, amigos. Y tengo conmigo ahora a César Espinosa. César Espinosa es un gran amigo mío, uno de los mejores directores, si no el mejor director que ha tenido la televisión, de verdad, en español. Yo no sé si has hecho algo en inglés, pero trabajo con Jaime Bailey, con Elvira Salazar, con Oscar Aza, con Eddie Calderón. No, con Eddie Calderón. Con Eddie Calderón. Trabajaste. Yo sé que hay con Rolando Barral. Rolando Barral. La Feria de la Alegría. La feria. Pero en estos momentos él está fascinado con un personaje que ha montado. Bueno, lo ha montado porque es prácticamente la personificación de Frank Sinatra. Es Frank Sinatra, ustedes lo ven, yo lo he visto en video, no he ido, lamentablemente él se ha quejado muchas veces de que yo no he ido a las presentaciones de él, pero voy a ir, te lo prometo, este viernes. No, de verdad, voy a ir este viernes. No, porque he estado muy complicada, pero César canta como Frank Sinatra. Sí, señor. Si tú no ves a César. Mi nieta me dice, tú eres mejor que Frank Sinatra. No lo dudo, no lo dudo. No lo dudo. Tú cantaste, tú tenías un grupo musical cuando eras más joven. Claro, igual que tú cantabas, igual que Eddie canta. Todos cantan. Todo el mundo quiere cantar. Todo el mundo canta. Así había un programa en la televisión. Llevo escuchando Sinatra desde que era muchacho. Entonces yo se me pegó esa onda de Sinatra, yo no creía que era Sinatra. Y afortunadamente me encontré con un maestro que se llama Roberto Lozano, que me dijo, tú eres Frank Sinatra cubano. Y le dije, tú estás loco, me dijo, sí. Y entonces empecé a bajar las músicas de Sinatra, las soundtracks, los sonidos originales de Sinatra. Ajá. Y hasta ahora he estado, llevo como 7, 8, 10 años en eso. 7, 8, 10 años. 10 años. Afortunadamente me ha ido muy bien. Gracias. Yo lo que no entiendo es cómo es posible. Ya verás en un video que te voy a dar. Que este hombre. Espero que no lo cortes. No. Completo, pero algo. Claro que lo voy a poner. Pero ese hombre. Tu productora que se llama. Mariana. Mariana. Mariana Oduardo. Mariana me dijo, oye, va completo. O sea, es tu culpa si no va. Bueno, entonces la responsabilidad tuya, no mía. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things that I've never done before. Yo sé que tú lo adoras. Me acuerdo lo que iba a decir. No, a juzgar por el encuentro de ellos que yo vi hoy, el abrazo, el beso, lo puse como un poco en duda. Lo conocí en un gay bar. ¿What? Me metí en un gay bar, lo vi a él y dije, yo fui equivocado, pero quedamos. Y al final dijimos, bueno, ¿qué hacemos aquí si nosotros no? Si nos queremos. Si nos queremos, ya es. Hicimos una buena onda. Sí, claro. Y entonces él conoció a Rolando igual, ¿no? Sí, por ti. Rolando Barral. Por
total. Bueno, bueno. Bueno, tú trabajaste con Rolandito Barral. Pero a mí lo que me llama la atención es el hecho de que haber estado tantos años él en la televisión, produciendo, dirigiendo, porque es increíble productor, increíble director. Bueno, sí. Él está al tanto de cada detalle, de la cualquier cosita, el más mínimo detalle que es importante ante las cámaras. Este señor tiene toda esa cualidad. Es curioso, y es la experiencia, por supuesto. Curioso, la primera vez que entré en un estudio de televisión, vi a estas mujeres preciosas bailando y aquí me quedo yo, me tienen que matar prácticamente. Ah, ¿fue por eso? Bueno, me quedé ahí y afortunadamente aprendí todo el proceso. Ya no, ¿eso es Bonche o es? No, en serio. Me quedé ahí, aprendí y afortunadamente tuve grandes maestros. Y eventualmente me lancé y aprendí y me sentí de maravilla, conocí a tanta gente, viajado a la mitad del mundo. ¿Tanta gente o tantas mujeres? Incluyendo a muchas mujeres, pero... mucha gente importante, interesante, presidente. Nosotros somos, o sea, después... nosotros somos artistas contradictorios. ¿Por qué contradictorios? Porque nosotros somos muy buenos artistas, lo que nosotros hacemos, y no somos gays ninguno de los dos. En una época donde todo el mundo se quedó varones, todo el mundo está loco por amar varones, pues yo no me puedo dar todo ese tipo de cosas. No, no saco el closet. Bueno, ¿por qué tú no sales el closet? No, porque mientras mi marido no da un golpe contra la pared, yo no saco el closet. Entonces, esa bobería, que es una gran parte de la comunidad, es así, es muy raro de encontrar el tipo con un baluarte tremendo, con un bagaje tremendo. El tipo y más loco del mundo, dos... después de Rolando Barral, es Eddie Calderón. Eddie es la continuidad de Rolando Barral. Ay, Dios mío. La continuidad de Rolando Barral es este señor que está aquí. Eso sí, porque tú tienes que hacer más televisión. Tienes que hacer más televisión. No me dejan tanto, te voy a explicar por qué. Porque yo tendría, por ejemplo, yo tendría que reinventarme. Yo llevo mucho tiempo en el exilio, según para los casos de televisión. ¿Cómo reinventarte? Reinventarme. Por ejemplo, ir para Cuba, que no se entere nadie, y venir con una lanchita para acá. Me pongo y entonces me llamo Freddy Morejón. Casi Eddie Calderón. Entonces estás pegadito a ti y como estás recién llegado a Cuba, la gente te va a ver la televisión y trabaja conmigo. Trabajo con aquella. No, pero yo venía el otro día, ahora en serio, venía el otro día escuchando a Eddie en la radio. Y cuando murió Fidel, qué sé yo. Y Eddie ha puesto un sketch de llamando a Cuba haciendo de Fidel, que yo venía llorando, las lágrimas me salían de la risa. De la risa, porque era la convención de los santeros en Cuba. Ah, sí. Y eso es tiene que buscar eso en YouTube, porque es un clásico, es lo más gracioso que he escuchado en mi vida. Eso este lo hombre, tiene en YouTube. Bueno, yo venía llorando, mareando y llorando de la risa. Tienes que ponerlo, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este? Bueno, es que yo lo hice muchas veces. El chico que tú llamas un santero de Cuba. Sí, le mandé y todas las guaguas de La Habana las mandé. Felipe, por favor, vamos. Yo quiero hablar de los Oscar y la cosa va ahora por los santeros. Trae la tortilla. Es gratificante y enriquecedor escuchar. Acércate a la cámara. Pues nada, por aquí tenemos dos tapas de las más populares que tenemos aquí. Una tortilla española. A Eddie le encanta la tortilla. A mí me da lo mismo que sea de España. Bueno, he de ser sincero. Oh, my God. Los huevos de las gallinas con que se hizo esta tortilla son de las mejores gallinas de que había. ¿En serio? Son cubanas. Pero se sobreentiende. Se sobreentiende. Claro, son gallinas exiliadas. Entonces son cubanas. Se sobreentiende. Bueno, no necesariamente son que hay tantos exiliados. Son cubanas. Vinieron en balsa. Por eso viene su pasaporte. Pero bueno, están en Jayalía. Esto es jamón ibérico, el jamón ibérico. Pata negra. Eso es de mi tierra. Él nos enseñó, el programa pasado, él nos enseñó cómo, o sea, las características que tenía el jamón ibérico pata negra, cómo se hacía, cómo se alimentaba el cerdo, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos un nuevo plato que es la tortilla española. La tortilla que española. Tú la haces diferente. Yo lo vi una vez hacer la tortilla y él riega todo por el sartén. Yo soy incapaz de hacer eso. Claro que sí, venga, vamos. Vamos a hablar de la tortilla, si es lo que desean. ¿Cómo hacer una tortilla? ¿Cómo hacer una tortilla? Para empezar, lo que hacen... O sea, porque yo lo que hago es que lo voy pasando el huevo por abajo. Venga, no me ubico, pero en cualquier caso yo te voy a decir cómo yo la hago, ¿verdad? La tortilla española es muy simple. Que explique la tortilla. ¡Mira que linda la tortilla! La llama. Deja que explique la tortilla, chico.
Eddie, luego das tú en ese idioma que dominas también en la receta y demás. Pero en cualquier caso, esa es una, la tortilla es muy simple, la tortilla española. Está hecha, pues como les dije anteriormente, con huevo de gallina, patatas, cebollas y un buen aceite extra virgen. Pero ¿cómo tiene te que empiezas? Ser español a propósito, ¿eh? Yo sí admito ser chauvinista. Para hacer una buena tortilla se necesita que el aceite sea de oliva y español, de la primera prensada. Y se logrará una tortilla como la que ustedes tienen frente a ustedes. ¿Y nos vamos a servir aquí? Y luego esto. ¿Nos vamos a servir aquí? No, esto. Nos hace falta los platicos. No, por favor, platos más grandes, señores. ¿Quién dijo miseria? Aquí no existe la miseria, amigo. No, los platos son un poquito más grandes, como no. Esos platos son para el pan, precisamente, y demás. Ah, ok. ¿De qué estamos hablando? De la tortilla. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esa es una tortilla que se han utilizado 6 huevos. 2 kilos, o sea, 2 libras de papa y 2 de cebolla. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, bueno, inicialmente se pone la cebolla que llegue a un término, en términos profesionales o gastronómicos se llama babosa. O sea, la cebolla, cuando ya adquiera ese o cristalino, medio cristalino. O caramelizada, en efecto. Caramelizada. Se le incorporan las patatas. ¿Este no es muy grande? Esto... No sé, también los hay más pequeños, aquí tenemos de todo, pero ¿quién dijo? Pueden servirse, por favor, tráiganme cucharas y tenedores para servirlo. Un cuchillo para partir la tortilla, para cortar la tortilla, venga. Que no falte de nada, aquí que no falte de nada. No. ¿Y por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? La cebolla caramelizada. La cebolla, o sea, la cebolla caramelizada, se le incorporan las patatas picadas en lascas previamente. Y nada, se deja que se hagan a fuego lento, a fuego lento. Cuando ya la papa está cocinada, por supuesto los huevos se han batido, se les pone a punto un poquito de sal a punto, a gusto del consumidor, y se le incorpora la mezcla anterior. Importante para que la tortilla no se les pegue a la sartén, aunque ahora en la actualidad hay unas sartenes maravillosas que no se pega nada. Pero ¿está bueno, usando esas sartenes? ¿Los chefs no usan esas sartenes? ¿Sí? No, yo no, pero bueno, estoy dando pautas al ama de casa, entiendo, al ama de casa, que la sartén ha de tener temperatura. Recuerden que la tortilla, al igual que otras muchas cosas, se cocina con fuego y la sartén ha de estar bien caliente. Caliente y bajar después la candela, la temperatura. Sí, sí, porque si no se te arrebata, se quema y no se cocina por dentro la tortilla. Ok. Ya. Esto, por favor... un tenedor ahora para servir la tortilla. No, yo tengo aquí uno. Venga. Claro que sí. Sírvanse ustedes primero. No, tú, la dama primero. Thank you. Ok, hay que dejar un pedacito. Adivina. A ver. Adivina. Felipe. Sí, un tenedor. Por favor, sírvanse también. Sí, pero hay que probar, que probar el jamón ese. Y el pan, a propósito, les sugiero... Les sugiero que prueben este pan. El pan lo fabrican en La Coruña, los gallegos, pensando en la salud de la gente de Miami. Merece la pena ser con ellos. Pero no has dicho dónde mucho. Está tu lugar, dónde está tu... ¿Esto? ¿Dónde está? ¿Cómo no? Es en un lugar muy céntrico, cerca del downtown. Sí, estamos al lado contrario del downtown, del río. La dirección exacta es el 10 Southwest. South River Drive, Miami, Florida, 33133. Pero yo les voy a decir cómo llegar fácilmente, porque si les das, bueno, todo el mundo tiene GPS aquí, por supuesto, pero si ustedes cogen por toda la calle 8, llegan a la 5 avenida, hacen izquierda, ya no pueden seguir más porque hay un paso superior, hacen derecha y en la misma esquina, en este edificio, en la misma esquina hay un edificio de condominio, abajo está el restaurante. Sí, bueno, a propósito, el edificio se llama New Love Building. Que eso puede servir como referencia también, ¿verdad? Muy interesante. Vamos a pasar a otra pausa y después nos vas a decir cuál es el plato principal de hoy. Bueno, el programa de hoy, por supuesto, me ha hecho fácil el trabajo. ¿Qué es sudar? Para nada. Yo sí, ustedes son los que están llevando el programa, están hablando como dos loros haciendo... Si ustedes escuchan todas las anécdotas que yo he escuchado desde que llegaron aquí, bueno, podemos hacer 4, 5, 6 programas. Es increíble. Eddie debería estar preso. ¿Preso por? O no, haber salido ya. No me cambien el tema ahora, yo quiero hablar de los Oscars. Ah,
No me cambien el tema. Yo quiero hablar de los Oscars. ¿Ustedes vieron los Oscars? Bueno, yo lo vi en la misma forma tuya. Okay. Yo tengo grabado los Oscars. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú pierdes interés cuando ya te enteras de los mejores momentos. Y vi a Gael García Bernal, y vi lo de Warren Berry, y ahorita que estamos hablando, una cosa feísima. ¿Y qué es lo que pasa? Se ha convertido en una tribuna política, sí, ¿no? Sí, pero también ha perdido un poco de glamour. Yo vengo del completamente. Mundo, yo vengo del mundo que eso es muy glamour. Cary Grant. Y todas esas cosas, y tú lo has vivido. Olivia de Havilland. Entonces eso, esa pérdida, es un mundo muy intocable. Los artistas, como decía. Pero olvídate del contenido en sí. El contenido es espantoso. Espantoso. Actualmente es espantoso. No, pero cuando él habla de glamour es que. Sí, pero. Exacto, pero cuando él habla de glamour es que le dan más énfasis a lo que tú llevas puesto, a los diamantes, quién te los dio, quién te los prestó, de dónde los compraste. Eso es como dos. Pero el mensaje en sí. O sea, a la gente que. La cobertura que tiene ese evento no es para usarlo. Como tribuna política. Es correcto. Entonces se han aprovechado esta gente de Hollywood. Que bueno, que no tienen más nada que hacer, que tienen murallas en sus casas, que tienen cerca en su casa. Que se iban de aquí, si tú no salías. Que se iban de aquí, pero nadie se ha ido. Vamos a ver eso. Ni creo que se vayan. No, por supuesto, pero es muy bonito. El izquierdismo es una cosa maravillosa, que tuvo una época que está prácticamente extinto, y luego uno lo ve a los trasnochados, eso uno dice, está fuera de época. Porque tienen ese sentimiento. Pero sin embargo son millonarios. Entonces, hay no hable mucho de trasnochado porque tengo un demócrata aquí hoy que va a hablar. No, pero mi padre, con mucho gusto. Claro. A él lo entendemos y nos reímos de él. Porque ahora estamos gobernando nosotros. Nos reímos con él. Y le digo, espera 4 años. O 8. Exacto. 8. Y tenga cuidado que sea tan buen gobernante que no lo diga. Pero tú te imaginas a Hillary Clinton, que quería ser presidenta y vivió 8 años en la Casa Blanca de gratis. Quería otro 8 años más de gratis en Casa Blanca. Eso es absurdo. Haciendo lo que estaba haciendo. Deshaciendo lo que estaba haciendo. Pero volvemos al tema de los artistas. A mí realmente ya, yo no me perdí un Oscar en mi vida. No me los perdí ni aquí ni en Cuba. Porque realmente a mí me apasiona el cine. Me apasiona el cine y yo veía las películas. Entonces. Ya yo le iba a alguna película, ya yo quería que esa película cogiera el Oscar o que fuera el tal actor fuera el actor premiado, etcétera. Entonces, este año yo no he visto ninguna película que han puesto, porque incluso el contenido de las películas en este momento es sexo y violencia. Sí, es verdad. Prácticamente más nada. Yo no vi La La Land, ni vi Moonlight, porque ninguna te digo... No he visto eso también, pero déjame decirte. Cuando yo voy a hablar del glamour, no es solamente eso como glamour. Había un concepto estético de la vida. Fíjate si es así, que tan ya lejos, como 1982, Spielberg hace 2 películas. Uno de los más grandes directores de Hollywood de todos los tiempos. Porque si tú nada más haces así y coges Saving Private Ryan, Schindler's List. Y tú ves esa niña nada más vestida de rojo, nada más, y después ese trato nada más es monstruoso. Sí, pero ves a la vez un Mel Gibson que le ha negado un Oscar. Es verdad. Le ha hecho una película espectacular. Sí, señor. Y se la han negado, le han negado el premio a ese hombre que es. Es un loco, pero tú viste esta pero película es un genio. La película de absolutamente. La película esta de este chiquito que es Albertita. Absolutamente. Que va a la guerra, pobre. Pero hace película. Hizo una obra de arte. Ese hombre es un espectro. Y lo han ignorado. Pero fíjate, y aparte, qué cosa tan grande. Ha tocado un punto que es la religiosidad de un individuo en plena Segunda Guerra Mundial. Exacto. Cuando los valores. Ahí todo el mundo era patriota. Todo el mundo. ¿No sabes quién era patriota? Era todo el mundo, el cocinero, Di Maio era patriota, todos los deportistas, yo el y ahora los deportistas, todos, y ahora todos. Los deportistas se sientan y no, bueno, y cuando ponen el himno nacional, lo que hacen es deshonrar el himno nacional. No todos, pero lo están haciendo, ya es más de uno. Ya es más de uno el que lo está haciendo. Lo siguiente. El glamour de Hollywood, que duró 40, 50 años de cine mudo al sonoro hasta el año 58 o al 67, a donde tú quieras, no lo sé exactamente. Por ejemplo, se rompe, tú empiezas a ver al principio de la década del 80 cómo se va rompiendo. Por ejemplo, una película grandísima como es E.T.,
Pero sin embargo, cuando tú te pones a analizar la estética de la película, quién es el individuo, es un monstruo. Pero sin embargo, te le da un aire de cariñoso por el niño y todo. Empiezas a ver cómo se van rompiendo los cánones, cómo se van rompiendo la estética del cine americano. Y hoy por hoy tú ves cosas, ves actores desagradables. Hoy por hoy hay actores norteamericanos desagradables. Pero no, ya no existe el Cary Grant, Dean Martin, eso ya no existe. Mi pregunta es que tiene que ver Hollywood con la política. Los actores marcan la pauta política de este país. Y es absurdo, porque los actores viven en un mundo surrealista. No solo que sea absurdo, es que están como, eso que tú dices, en un mundo surrealista. Ellos hablan como si fuera, de una manera un poco paternalista, claro, es la impresión que a mí me dan. Porque hablan yo sabía que iba un teléfono que iba a sonar. De otro show. Yo sabía que algún teléfono de ustedes dos iba a sonar. ¿Tú lo puedes apagar? Sí, lo voy a apagar. Ok. Espérate. No vayas a hablar. Espérate. Estoy en el show de Gilda Ravilero, horas de la tarde, noche. Ok, no puedes llamarme ahora, te llamaré yo después. Bye. Te quiero. Aparte de la anécdota, yo lo que quiero ahora en serio, okay. Yo lo que quiero saber es por qué en un momento determinado. No. ¿Ha nacido en serio? No, esta partecita sí, esta partecita sí. ¿Por qué en un momento determinado? Este momentico sí, pero no. ¿En qué momento Hollywood? Porque es Hollywood prácticamente. De toda la vida. ¿De qué momento de qué? Hollywood siempre ha sido un instrumento político de la izquierda. Vamos a ser claros, clarísimos. Sí, pero no de la manera. De toda la vida. Yo no me perdía un Oscar y las arengas de barricada, como dicen. Estaba disfrazado. Es como Walt Disney, está disfrazado. Walt Disney pertenece a ABC. ABC pertenece a una trayectoria de la izquierda de hace 50, 70 años. Lo que pasa es que nadie quiere hablar de eso. Pero es así. Y los mensajes subliminales están ahí. Puede haber mensajes subliminales ahí donde quiera. Okay, en cualquier programa de derecha o de izquierda. Pero en Hollywood es el arma. Prosaico, el presentador ha hablado de los movimientos intestinales del presidente. Hollywood es la herramienta más efectiva que siempre ha tenido la izquierda de este país. Sí, señor. De toda la vida. Bueno, porque eso no es nada. Yo no creo que sea tan efectiva. Porque nosotros hablamos del mercantilismo. Porque hablamos de eso, porque fue un momento, si no se le cortaba, de verdad, caballero, yo no, aparte, yo soy el tipo que creo en las libertades. Yo creo totalmente en las libertades. Pero, sí, pero no de esa manera. Pero, o sea, digo, pero ¿por qué se le utilizar cortaba a estos directores fabulosos? Porque lo que hacía ya no era subliminar sobre el izquierdismo, era, como decimos en Cuba, al descaro. Era descaro, vamos a hablar de eso. Sí, eran proyectos políticos, Proyectos políticos, claro que sí. Bueno, ustedes tienen un video, tú me hablaste de un video, yo quiero poner un fragmento de ese video, no lo he visto, pero me estaba contando César que es muy simpático y todo improvisado, todo es espontáneo. Y queremos decir una cosa, eso tiene como 30 años. Estábamos lindísimos los dos. No, tenemos nuestro grafo y nuestra experiencia es importante. Pero la gracia, sobre todo la gracia. La gracia, sí. Ahí está el video. Vamos a ver un fragmento de este video de Eddie Calderón y César Espinosa. Gracias. Yo al principio no le creí mucho, pero me senté a verte y gracias a Dios que así fue por todos los consejos buenos que me diste. Los cuales han contribuido a que Roberto volviera a mi lado una vez. Muchas gracias. Firma Mario. ¡Ay! Lo que tienes que definir la situación. Si te llevas mal, pues deséchala del camino. Si te llevas bien, aférrate a ella. Si estás caminando con ella, pues aférrate a ella. Trata de ser feliz ante los hombres, ante los astros, ante ti mismo. Gracias, Walt. El aplauso del público para Walt. Bueno, estamos llegando al final del programa.
se han unido prácticamente aquí, prácticamente no, se han unido dos generaciones. Tengo que presentar a Sandor Valdés, que es analista político del Partido Demócrata, y a Michelle Ibarra, oye, que pertenece... ¡Cosa más grande la vida! Pero los demócratas yo no sé quién. Sí, oye. Del Partido Libertario. Vamos a terminar el programa. Yo quiero conversar un poquito con ellos, pero evidentemente son dos generaciones completamente diferentes, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, de edad, de generación, por supuesto, de edad. Incluso muchos de ellos, ustedes no conocían a Álvarez Guedes. No, sí, claro, que no tengo como algo. Ah, te oí decir que no lo conocían. No, que no conocían. Ah, el chiste que estaban hablando. Que es aplastado. Ok. ¿Ustedes los dos nacieron aquí en Estados Unidos? ¿O nacieron en Cuba? Sí, sí. ¿Cuántos años llevan aquí? Yo llevo 22 años. Yo llevo 24 años en Cuba. 24. Ok, yo llevo aquí, va a ser, bueno, ya son 25, van a ser 26 años. Y por supuesto, ninguno de ustedes dos me conocieron en Cuba porque sí, tú. Sí, conocimos, ¿cómo no? Claro que sí, contacto todos los sábados, religiosamente. Pero mijo, ¿qué edad tú tenías? Ah, sí, un poquito peligroso en cuanto a la televisión. Está bien. Pero. Y lo veía mi madre, lo veía siempre, obviamente, que es cubano, en los 90 no veía el programa. Ya. Ah, bueno, qué bueno, me alegro de eso. Yo pensé que no, pensé que habían nacido aquí, que eran cubanoamericanos. Somos cubanoamericanos. Todos somos cubanoamericanos. Bueno, ahora quiero preguntarte algo a ti, personalmente, Sandor. ¿Por qué tú vienes de Cuba, conociste la realidad cubana, sí, aunque eras muy pequeñito, si conociste contacto tenías que haber conocido el sistema social, claro, cómo funcionaba? Sí. ¿Por qué tú sientes más predilección o más afinidad con el Partido Demócrata que con el Partido Republicano o con el conservadurismo, las posiciones conservadoras? Yo diría, por ejemplo, en el caso específico de este ciclo electoral que termina ahora, el hecho de tener un candidato como Bernie Sanders me inspiró. Yo, si tengo una gran satisfacción en mi vida, es que he viajado a medio mundo y he estado prácticamente en todos los países europeos, he estado en Australia, en muchos lugares, y me parece que Estados Unidos debería aprender y debería intentar emular algunas cosas que se hacen alrededor del mundo, pero que son diferentes en este país, por alguna razón. ¿Emular qué, por ejemplo? Por ejemplo, la cuestión de la atención médica, me parece que debe ser considerado un derecho. Por ahí la simpatía con Bernie Sanders. Me parece también que la educación en este país es excesivamente cara. Me parece que el gobierno sí debe tener cierta función dentro de una sociedad del primer mundo. Y creo que en eso Estados Unidos anda muy rezagado en comparación con otros países del primer mundo que mencioné. ¿Y tú qué opinas de eso, Michelle? Pienso que hay que imitar lo bueno de Europa y no imitar lo malo. Y pienso que este país... Pero el libertario es más capitalista, totalmente, o sea... Totalmente, yo pienso que... Es de libre empresa, o sea, no creo que tenga mucho que ver también, con... Pero el sistema educativo, el sistema de salud de este país, los costos están inflados mucho porque el gobierno se ha metido en cosas que no se deben meter. Por ejemplo, en las universidades hicieron unos créditos garantizados por el gobierno que hacía que los bancos tuvieran que darle créditos a los estudiantes. Pero después podían subir los intereses todo lo que quisieran. Y Obama no tuvo nada que ver con eso. Obama y las administraciones anteriores. Obama no fue innovador en este sentido. No, casi todas las anteriores. Esa pauta. Totalmente, sí. Obama fue más status quo de lo que la gente piensa. Y yo pienso, además, y esto no es una opinión muy popular, que Trump va a cambiar bastante poco de lo que hizo Obama. Y está dando muestras de que va a ser así. ¿Por qué tú piensas eso? ¿En qué está dando muestras él eso? Bueno, en este discurso que hizo ante el Congreso está hablando de $1 trillón en infraestructura, en obras de infraestructura para revitalizar eso es malo. Pero no queda el más remedio. El gobierno nunca gasta el dinero viendo los contribuyentes. O casi nunca lo hace. Lo que va a hacer es gastar pero es dinero. Que, pero es que este país necesita eso. Sí, necesita infraestructura y necesita... Totalmente. Además, eso va a dar empleo. Eso va a dar millones de empleos. En una gira en China que hizo una vez, le dijeron lo mismo. Estaban mostrándole una fosa que estaban construyendo y dice, pero ¿por qué no están haciendo esto con excavadoras, máquinas, etcétera? Y los de la Parachí chino le dijeron, bueno, pero entonces así podemos crear más empleo. Ah, está bien, entonces ¿por qué no nos ponen a acabar con... Sí, pero el asunto... Crear empleo es fácil, pero crear riqueza... No es fácil. Bueno, pero en cualquier caso, la historia no cambia tanto. Lo que pasa es que crear empleo puedes poner a un montón de gente a acabar fosas en cualquier lugar y tienes empleo. Sí, pero el asunto... Y crear riqueza y crear valor para los americanos. Sí, pero el asunto es el siguiente. Nosotros tenemos en este momento 20 trillones de deuda externa, ¿verdad? O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Esos 20 millones no se han traducido en empleos, en desarrollo infraestructural en este país,
en una mejor educación, en nada. 20 trillones. Y no estoy hablando solamente de la administración de Obama, sino también de la de Bush, que fue la que comenzó la guerra en Irak. Un buen libertario, y es mi amigo del alma. Conocemos hace poco, pero quedamos muy a menudo y conversamos, etc. No, pero mi punto era, ¿qué más da un trillón más cuando eso sí va a beneficiar al país y a los empleos? Todo libertario siempre va a ir en contra de una presencia del gobierno exagerada dentro de los quehaceres sociales. Yo creo que el gobierno tiene un espacio, por ejemplo, invertir en lo que es infraestructura. Yo creo que el gobierno tiene un espacio, por ejemplo, en educación, tiene un espacio en lo que es salud. No, en la educación hasta cierto punto, pero en lo militar sí, en la seguridad del país sí. La cuestión es encontrar, yo creo, el balance perfecto, que es muy difícil encontrar, pocos países han logrado esa fórmula y ese equilibrio entre una presencia gubernamental bien pensada, bien planeada, necesaria, casi irrefutable, y obviamente el sector privado y el capitalismo que funciona, eso es gran también defensor del capitalismo. Pero el capitalismo de empresa, libre empresa, libre eso mercado. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la planificación. No, claro que no. Ah, yo bueno. Soy un socialdemócrata, la socialdemocracia estilo europeo aplaude y celebra el capitalismo, la libre empresa también, no tiene nada que ver con lo que se conoce como el tanto. Comunismo o el socialismo. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque esto es muy interesante. Eddie está, no sé, muy pensativo, el que está más activo es César, pero yo creo que hemos llegado al final de esta primera parte. Y va a ser muy interesante lo que nos está explicando Michelle y Sándor, y yo quiero también conocer las opiniones y la valoración que hacen César y Eddie de las posiciones. Octavio Paz, por ahí, para abajo, a las edades de estos hombres, pensaban igualito. Cuando le cayó un poco el color de pelo cambió, desecharon todo. Eso dirán amigados también estaba de padre. A estas edades, se es izquierdista, se es un individuo revolucionario. ¿Qué es un término que se utiliza tanto aquí en el exilio? Bueno, ya se plantea de cosas izquierdistas. Por ejemplo, pero vamos. Es simpatizar con la izquierda. Y aparte, no simpatizar porque con la izquierda. Una cosa es la izquierda de Fidel Castro. Una cosa es la izquierda. Es una locura. No, no, cosa es la no, izquierda no, no, no. La izquierda de Fidel Castro es otra cosa. Él está. Pero por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay individuos que son millonarios, que tienen dinero. Muchos querían irse ahora así, si Trump sale me voy, okay. Y entonces simpatizan con el gobierno de Cuba, simpatizan con Stalin, simpatizan con lo que no se debe simpatizar. Y eso es completamente indefensible. ¿De qué manera se puede defender? Bueno, pero ese, tipo de ese Correa, ese es Evo Morales, claro, esos son los que gobiernan, Kirchner, esta mujer que el marido tenía los ojos a los lados, este hombre que parecía una gaviota, el marido de ella, de Fernández. Y entonces, ese es el motivo por lo cual hablamos. Lo que pasa es lo siguiente, que en el mundo nuestro, en el mundo cubano, hay cosas muy definidas. O estás conmigo o no estás conmigo. O estás con Fidel o estás en contra de Fidel. La situación de nosotros es tan drástica. Esto está lleno de gente muerta. Aquí hay muchos abuelos nosotros. Lo que pasa es que él no se ha referido, claro, o sea, él no se refiere a eso absolutamente. Absoluto. Estamos llegando al final del programa, no tengo más tiempo. Vamos a continuar en la segunda parte. Ellos no se me van a ir, nos vamos a quedar aquí porque hay... No, porque no me hagan eso. No, 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 nos vamos a despedir hasta la próxima, seguimos dentro de un ratito, pero la próxima semana, la semana siguiente, la semana siguiente. Este y yo voy a salir con este mismo vestuario, nada más que traje un saco, Hilda, ¿por qué tú no me advertiste lo que había hecho? ¿Qué saco tú tienes? Ahora salimos la próxima semana y salimos con el mismo vestuario. Y yo voy a salir igual con la misma blusa. No, a la gente se le olvida, es verdad. Nos despedimos, amigos, hasta la próxima semana con nuestros invitados, Eddie Calderón, César Espinosa, Sándor Valdés y Michelle Ibarra. Michelle Ibarra. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos este blanco? Viene para acá y yo voy para allá. Jovencito Campo, o Campo Jovencito. Hasta la próxima semana, amigos. No.